caballero. ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Ya sabemos que están en octavos de final, se van a enfrentar a un equipo difícil o fácil para ustedes. Sí, pues pasamos los octavos de final, pues los dos equipos son podemos pasar y pues lo que queda aquí de todo el equipo del Retén, que echamos ganas y de los dos va a salir un perdedor. Bien, así es. Y así, por ahí están las palabras del capitán y pues por acá están los integrantes, por acá están los muchachos. Y pues la verdad que sí, se les desea mucha suerte. Buenos días, caballero. ¿Cuál es el objetivo de ustedes como equipo? ¿Cómo miran al Retén? ¿Equipo fácil o difícil? Ya que pasaron octavos de final y pues, ¿cuál es el objetivo principal? Está difícil el partido, pero vamos a echarle ganas y ojalá nos pueda pasar la siguiente ronda y tenemos suerte. Muy bien, muchachos. Vamos, árbitro. Y hoy se abre otro capítulo. Comienza 90 minutos. El deporte más hermoso del mundo. ¿Quién cree que va a ganar de estos equipos del Retén con el Cerro Verde? Y no sabría, no lo puse siempre en ganar. ¿A quién va apoyando usted? Cerro Verde. Cerro Verde, sí. Bueno, gracias. Jesús. ¿Cómo está usted? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Yo lo mismo aquí. ¿Tiene algún saludo ahí para las personas que lo van a estar viendo? Ah, de verdad. ¿Sí? Pero mejor solo así. Bueno, ¿de qué comunidad nos visita usted? Quebrada Onda. Según usted, ¿cómo ve este partido ahorita? Está bueno, interesante. Un empate está entre sí y no aún gane. Así. ¿Tiene algún saludo usted ahí para las personas que lo van a ver? Sí, pues en primer lugar ahí al patrocinador de este evento, a Elías Sánchez y los demás que le apoyan a él allá. Todos que están participando en el para llevar a cabo este campeonato. Bueno, gracias. Thank you.
qué equipo está apoyando usted el Cerro Verde con el retén? ¿El retén? El retén, va. Bueno, gracias. ¿De qué comunidad nos visita usted? Voy a echar el sombrero. ¿De dónde viene usted? Del Almendro. Del Almendro. ¿Cómo ve que está este partido del retén contra el Cerro Verde? ¿Cómo ve que está el partido del retén contra el Cerro Verde? Que se lo ve esto igual, no hay más. ¿Quién juega más? Bueno. Aquí está lo que es la barra de Club Deportivo El Retén. Nos encontramos con don Nelson Márquez. Queremos que nos diga usted cómo ve este partido. No, con la posibilidad de ganar El Retén ahorita. El único equipo que queda a ganar. Bueno. Vamos apoyando, tenemos que ganar este partido. Bueno, excelente. ¿Vas a ver esto? Sí. Le mando un saludo al primo de él en Washington, ¿sí? ¿A quién va a saludar usted? A Elías. Bueno. Ahí dile que estamos por el lado de Minnesota, ¿me entiendes? Bueno. Vamos a entrar ahí por los foros subterráneos, ahí, ¿me entiendes? Buenos días, amigos. Acá nos encontramos, pues, en el campeonato de cultura C.A. Estamos, pues, disfrutando de este encuentro deportivo en este día. Sábado, estamos en los octavos de final. Observamos pues que en este momento el partido se empata 1-1. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo le llaman? El castaño. Pues, ¿cómo llama este campo? Pues, tiene nombre, ¿no? No, que tiene que tener un nombre. Pues. Ah, salud para Paraguay, si usted me entiende. Aquí vemos que se está vendando, dice usted. Ya lo, bueno, aquí se lesionó lo que es un jugador del equipo de Cerro Verde. ¡Vamos, adelante ya! ¡Ah!
ya tengo. Mándesela adelante. Ya. ¿A qué equipo está apoyando usted? Bueno, como podemos observar, ya terminó lo que es el partido de el Club Deportivo Rotem versus el Cerro Verde. Pues el marcador quedó 1-1. Hola. Un beso. ¿Tiene algún saludo usted ahí para las personas que lo van a ver? Venga, pierda cosito, saluda ahí a la... al extranjero. ¡Cupa, pues, se enamoró de vos! No se sabe el futuro suyo, venga ya desde Europa. Y hombre, el Fepa se enamora la presentación. Estamos siempre ahorita apoyando al equipo de Retén y de, vale, del Cerro Verde. Excelente. Todo, vamos a los penales ahorita. Es el alcalde que viene ahorita. Bueno, como podemos ver, ha finalizado lo que es el tiempo extra de que jugó el Cerro Verde versus el Roten. Ya en unos breves minutos van a estar dándole a los penales. Como ver aquí, hay un buen número de personas que están disfrutando de este partido, del que es el Campeonato Cultura C.A. Bueno, amigos, inicia la tanda de penales. El número 7 del el equipo Atlético Madrid va a hacer el primer lanzamiento de penal. Ahí está la responsabilidad, la afición que nos acompaña. Va el disparo y el golazo. El número 6 del equipo de Retén. Ahí está. Ha tomado el otro balón, pues, para ejecutar el penal. Se prepara el portero de del Cerro Verde. Va a tirar, disparó. Fuera. Se pierde el lanzamiento de penal, pues. Va el marcador 1-0. Vamos a observar al portero de el equipo Cerro Verde que va a lanzar, pues, su penal. Con bastante potencia, pues, no logra detener el penal. Así que esto se pone 2-0. Ahí está la ejecución de penal acertada por parte del portero de Retén. Impulsa y tira gol.
Bien, por ahí está poniendo el balón, toma distancia y disparo, golazo. Mire dónde quedó nomás el balón. Bien, por ahí toma distancia el jugador de Retén, pues va a pegarle el balón, le pegó. Golazo, señores. Por aquí está. Se prepara el número 9. Por ahí está el jugador del Cerro Verde. Toma distancia, le va a pegar. Golazo. Golazo. Así finaliza. Así finaliza. Esta es la emoción del fútbol que se vive pues acá en la comunidad del Castaño. Pasa cuartos de final el equipo del Cerro Verde.